¿Quién falta por ser condenado? El expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue el primer beneficiario de que se cambiara la constitución política de Colombia. ¿Quiénes son? ¿Cómo me siento? ¿Cómo ha transcurrido 11 años de este tema? Pues siento que la justicia colombiana aún todavía es una justicia correcta, que la Honorable Corte Suprema de Justicia pudo haber hecho investigaciones correctas y por eso emitió hoy este fallo. ¿Qué ha sido de la vida de Gis Medina en este momento? Pues es una tragedia, porque fui sometida a 7 montajes, a seguimientos ilegales y condenas injustas, de la cual el Tribunal de Bucaramanga me exoneró. ¿Y su familia? Mi familia es una familia que le toca andar diciendo, no dicen de quiénes son hijos, son personas que pasan de un bajo perfil porque el gobierno nunca nos ha querido brindar seguridad. ¿Y siente miedo? Siempre le he sentido miedo, pero pues allá está arriba Dios, que es quien me protege.